Hola, bienvenidos a un gran episodio de esta hermosa serie. Comencemos. El capítulo inicia con Asude. Ella está triste pensando en lo que Melek le dijo que está embarazada de su hijo Murad. Ella recuerda que anteriormente su hijo le confesó que amaneció con Melek, pero no recuerda nada. Luego de inmediato se va al despacho de su hijo a hablar del tema, pero observa a Nasli y Murad muy felices. Ella triste se retira. En otra escena, Melek llama a su amiga Ise y le pide que aliste una ecografía y un análisis de sangre falso, donde indica su embarazo. De repente entra Asude y exige que le cuente la verdad, la de aquella noche, cuando no vino a dormir. Melek llora, dice en qué va a cambiar todo eso, si está embarazada de Murad, que no miente. Asude no le cree, ella la lleva al hospital a hacerle una prueba de embarazo. De repente Asude recibe una llamada y se retira. En ese momento Aise se acerca a Melek, la malvada le exige que actúe de inmediato y cambie las muestras de sangre. Aise menciona que no es fácil hacerlo, Melek amenaza con destruirla si no lo hace. Su amiga hace caso, luego Asude dice que deben irse, ya le darán los resultados después. Melek aduce que deben quedarse a esperar los resultados, porque le duele que no le crean. Asude no le hace caso, ella se la lleva a la mansión. Ya en la habitación de Melek, Asude menciona que no la dejará sola hasta que tenga los resultados de embarazo. Melek dice que se arrepentirá de todo esto. Más tarde Asude está junto a Melek en la terraza. De repente, la madre de Murad recibe una llamada del hospital, donde le comunican que es positivo el embarazo de Melek. La malvada nerviosa observa a Asude. De pronto aparece Murad. Asude confiesa que Melek está embarazada de él. Murad se sorprende y mira triste a Nasli y a Zeynep jugar felices. Seguidamente, el molesto pide que se calle, mientras Asude continúa. Dice que pensaba que era una mentira, pero fueron al hospital, y es verdad. De repente, entra Gul la sirvienta. Murad dice que se vaya. Melek pide que la lleve a su habitación. Ya solos, madre e hijo, él menciona que no recuerda nada de aquella noche, donde amaneció junto a Melek. Asude dice que tiene que aceptarlo. Murad, indignado, habla que no es cierto, que está mintiendo. Dice que es otro de sus juegos perversos. Luego él rápidamente se va a la habitación de Melek a reclamarle. Dice que lo tenía todo planeado. Fingió que había cambiado, pero era una mentira. Melek dice que basta. ¿Cree que sería capaz de mentir con eso? Murad se retira. Melek se ríe de sus maldades. Este capítulo termina con Murad. Él se dirige a la habitación de Melek y le dice que se prepare porque irán a hacerle una ecografía. Melek, asustada, responde, ¿para qué quiere una ecografía? Él contesta, porque no le cree. La malvada se muestra nerviosa e inventa excusas. Gracias.